Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores y a esta hora de la tarde nos visitan nuestros amigos del consultorio del dolor y cuidados paliativos, Apóstol San Pablo. Estamos Santiago. Santiago, perdón, Santiago. Estamos con la doctora Luz Otelo, me equivoqué de apóstol. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Qué gusto saludarla. Un gusto también por la invitación. A ustedes por estar con nosotros. ¿Cómo nace este consultorio del dolor? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, tenemos en el mercado más o menos un año. Ajá. Nace porque a nivel mundial y a nivel latinoamericano, las tasas del índice de dolor agudo como crónico están en aumento por los diferentes diagnósticos que padecen las personas. Ajá. Viendo de un ambiente de dolor musculoesquelético, una tendinitis que hace un momento comentaron, hasta un dolor oncológico que no diferencia a grupo etario, si es un niño, un adulto o lo extremo de la vida, que es un adulto mayor. Viendo las tasas altas de estos tipos de pacientes y cada vez que aumentan los casos en los hospitales, en las clínicas privadas, nace la oportunidad de brindarle al paciente no solo un manejo a nivel biológico, sino un manejo a nivel multidisciplinario del dolor, viendo al paciente como un ente biopsicosocial. Porque a veces no solo el dolor es el sufrimiento que tiene el paciente. Nosotros no sabemos si el paciente también tiene una carga muy emocional que esté llevando en casa, cómo está afectando el dolor a los seres queridos, en este caso al esposo, a la hijo, a la familia cercana. Viendo todas estas tasas altas en índice, nace la propuesta de crear un consultorio con un manejo multidisciplinario, a través de, como lo he mencionado, ¿no?, el ente biopsicosocial del paciente, enfocándolo en diferentes especialidades. Qué bueno, qué interesante realmente este tema del dolor y cuidados paliativos. Explíquenme un poco más, en el tema oncológico, ¿cómo se trabaja el tema de los de esto del dolor? Por ejemplo, en nuestro consultorio, a nivel de un paciente oncológico, si recibimos, primero le hacemos una historia clínica. Ya. Muchos de los pacientes viene derivado de un oncólogo, ¿no? Porque estos pacientes ya están teniendo un dolor que ya se está convirtiendo en un dolor agudo, en un dolor crónico, que ya está durando más de 3 a 6 meses, ya padece. Y que no es suficiente calmar con de repente un AINE o de repente unas frotaciones. Ya el paciente ya está entrando a una etapa donde el dolor se está haciendo más severo. Nuestro consultorio brinda a este tipo de pacientes, cuenta con un tratamiento farmacológico y también cuenta con un tratamiento intervencionista, que estas tendencias ya son a nivel mundial y que deberían ya aplicarse en Latinoamérica. Este paciente es recibido, se le hace una historia clínica enfocando la característica principal del dolor, dónde le duele, qué zonas le duele y cómo es el tipo de dolor y qué tanto es la escala analgésica del dolor, que es importante, ¿no? O sea, lo miden de acuerdo a cuánto pueden ellos soportar con una, de repente con una pastilla, con una inyección. Claro, el paciente viene a nuestra consulta, evaluamos cuánto es su dolor. Por ejemplo, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud tiene una escala que es la escala visual análoga, que va de un 0 a 10. El paciente, nosotros le preguntamos, si tuviéramos que ponerle una nota a este dolor que usted padece a diario o si es continuo, el paciente le pone una nota. Por ejemplo, un 7 es un dolor para mí, un dolor severo, que ya necesito yo manejar. ¿A partir de cuánto es un dolor severo? ¿De 6, de 7? De 7. De 7. De 1 a 3 es un dolor leve, que puede calmar con, de repente con un AINE, con una frotación. Cuando hablamos ya de un dolor de 4 a 6, es un dolor moderado, que ya debemos agregar, aparte de este AINE, debemos agregar un coadyuvante, ¿no? Algo que me ayude a potenciar mi analgésico. Y más de 7, o igual a 7, hasta 10, decimos un dolor severo, que la mayoría de nuestros pacientes oncológicos viene a nuestra consulta con este tipo de dolor. En el extranjero yo tuve la oportunidad de ver que ya se hacían, por ejemplo, algún tipo de operaciones para pacientes oncológicos, unas operaciones donde, no recuerdo qué era lo que hacían, pero les quitaban el dolor. Esas son las llamadas técnicas intervencionistas para dolor, que va dirigido cuando el paciente... Que también ustedes la realizan. Nosotros también la realizamos. Contamos con el apoyo de ecografía, ya que nos ayuda a llegar a la zona en una imagen real, en vivo, donde tiene el dolor el paciente, o de repente es un dolor irradiado por un ganglio que se ha inflamado por el mismo diagnóstico oncológico. A la vez contamos también con, bueno, hacemos el apoyo del arco en C o los rayos X para no dañar ninguna otra estructura,
viendo que el paciente de repente oncológico, hablando de un campo de un osteosarcoma, tiene un dolor inguinal. Yo pongo la ecografía, visualizo, porque ahí hay mucho recorrido de nervios y arterias grandes. Visualizo con la ecografía que tengo la arteria al costado del nervio y puedo poner mi analgesia. Le tomo una placa que no tenga ninguna otra fractura, otra causa de dolor, y seguimos con el procedimiento. Ese tipo de procedimiento nosotros le llamamos técnicas intervencionistas en dolor oncológico. Y con eso ya no tienen dolor. El resultado es inmediato, porque nosotros colocamos, yo soy anestesióloga, ¿ya? Soy formada en la Universidad Peruana Cayetana Heredia y tengo una subespecialidad ya en Argentina, en Buenos Aires. El resultado, cuando a uno se le coloca, es un anestésico local, somos especialistas en eso, y colocar un corticoide, o que es llamado para el público un antiinflamatorio. Uh-huh. Ese corticoide me ayuda a desinflamar esa zona de dolor crónica, y el anestésico local que yo coloco es el manejo inmediato del dolor que baja en ese momento. Sea en el oncológico o en cualquier otro. En cualquier otro tipo de patología, ya. Sea nerviosa. Por ejemplo, vemos mucho las altas también de lumbalgias. Sí. Muchas hernias, que es terrible y causa muchos grados de ausentismo laboral, ¿no? Uh-huh. ¿Quién no ha sufrido un dolor de columna, ¿no? Por X motivos. Cuando nosotros hacemos ese tipo de bloqueo intervencionista, colocamos un anestésico y un tipo de corticoide, y en el momento, cuando estamos con rayos X y ecografía, evaluamos. Volvemos a hacer el examen físico al paciente, que le producía dolor la zona, y en ese momento el paciente nos dice cero dolor. Qué bueno. Es inmediato. Vamos a ver unas imágenes, tenemos de nuestros amigos de Apóstol Santiago, ¿no? Uh-huh. Apóstol Santiago. No me equivoqué. Ahí está. Bueno, es el hospital donde yo laboro. Tengo ya 6 años laborando en la unidad de dolor agudo y crónico del hospital Ragliati. Bueno, como te mencioné, soy formada en la Universidad Cayetano Heredia. Esa es una publicación de Estados Unidos, donde fue una pasantía por el Hospital de Buenos Aires, Fundación Dolor. En el consultorio Apóstol Santiago, nosotros brindamos, como te mencioné, un manejo multidisciplinario. No solo calmamos el dolor, sino vemos el enfoque, qué dice el neurocirujano con esta hernia, qué dice el neurólogo, qué terapia física, porque nuestro consultorio no es ponerle el bloqueo y adiós el paciente. Yo tengo que hacer la recuperación, que quiere decir que tengo que ayudarme de un terapista físico que me ayude a fortalecimiento de músculos abdominales, ¿no? Ya, perfecto. En el caso del paciente oncológico, ya. Ahí ya no hay terapia física. Hay rehabilitación oncológica. Rehabilitación oncológica. Uh-huh. ¿Así esté ya en el último estadio? A eso nosotros ya le llamamos en el consultorio, pero es cuidados paliativos. Ajá. Acompañamos al paciente cuando está en la fase terminal, ¿ya? Para que no tenga dolor, tenga una mejor calidad de vida. Uh-huh. Y los familiares acompañen al paciente con, de repente, no privando de las cosas, porque sabemos cuánto tiempo más o menos estadístico tiene de vida el paciente, hablando en frases crudas, ¿no? Pero nosotros, como cuidados paliativos, calmamos el dolor, ¿sí? Y también ayudamos a los familiares, porque en todas las familias no existe una enfermera, un licenciado, se le entrena. La consulta para paciente oncológico es un poco más extensa, se le explica al paciente cómo deben colocar, ya sea las ampollas o las pastillas, qué pastillas darle, qué pastillas no darle. No solo es pastillas, en el consultorio también manejamos lo que son parches también para dolor, ya, que está mucho creciendo como manejo, ¿no? Exacto, que están muy, muy, muy de moda. ¿Podemos poner nuevamente, por favor, para ir viendo? Seguimos con el tema. Bueno, la realidad está dando hoy una muy buena atención, ¿no? Está dando que hablar, ¿eh? El tema del seguro, me he quedado sorprendido. Uh-huh. Seguimos con las imágenes. Estos son los servicios que ustedes brindan. El tema de ozonoterapia, que hoy día uh-huh. está muy difundido también, muy difundido, ¿no? En algunas patologías va muy bien el ozono. La ozonoterapia mayor, que va específicamente a los pacientes con enfermedades sistémicas, ¿ya? A disminuir el dolor, porque no es un dolor localizado, sino un dolor generalizado. Uh-huh. Ayuda muy bien a bajar el dolor. La proloterapia, el PRP, son terapias regenerativas
me ayuda en los pacientes predominio con lesión de hombro, que puede ser una artrosis, rodilla, artrosis, cadera, artrosis, hasta tobillo, hay grados de artrosis, sí. Me ayuda muy bien. Y lo que te mencionaba, la terapia intervencionista mediante bloqueos, ya sea a nivel de columna, bloqueos facetarios. Como te dije, en consultorio contamos con tiempo real, vemos, hacemos una ecografía, es un paciente con una condromalacia de rodilla. Ahí estamos haciendo en tiempo real también una paciente con grado de artrosis grado 3. Y lo que está ahorita en boga también, la megadosis de vitamina C. ¿Esa te la inyectan? ¿Cómo es que la administran? Bueno, eso la inyectamos. Primero empezamos al paciente, porque cambia totalmente el ámbito de un paciente para estético versus un paciente con dolor, que tiene muy baja, un paciente con dolor oncológico, ¿no? En este caso hablando, los índices de ácido ascórbico, que es el principio activo de la vitamina C, están muy bajos en este tipo de pacientes. Y nosotros como médicos calculamos de acuerdo a una dosis que manejamos y pesamos al paciente para no forzar este tipo, el riñón, por como todos sabemos ya la mayoría, la vitamina C tiene un metabolismo también a nivel renal, se elimina por el riñoncito. Así que nosotros evaluamos como médico. En algunos casos, cuando también hay que explicarle a la gente, cuando hay un tema de, por ejemplo, el mal funcionamiento del riñón, el tema de la vitamina C pues es un poco más reducido, ¿no? Está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. Exacto. Y con pacientes con formadores de cálculos se tendría que estar prescrito, porque ayuda a mayor formación de cálculos. Exacto. La vitamina C. Exacto. Para unos es muy beneficioso, para otros es muy, muy peligroso, ¿no? Sí. Nosotros la administramos endovenosamente. Primero administramos los 20 minutos, son observación del paciente, medir las funciones vitales, como son la presión, cuánto está llegando oxígeno al pulmón, cuánto está el corazoncito, cuánto está latiendo, si hay alguna reacción alérgica, que no debe ocurrir porque no es como una pastilla. Evaluamos si todo el paciente está tranquilo, continuamos con la infusión, que más o menos demora 30 minutos. Me he quedado sorprendido, me estás hablando tú de la vitamina C, la aplicación de la vitamina C. Sí. Yo te digo porque yo converso con esas personas que tienen salones de belleza y te dicen, aplicamos la vitamina C, sí, va la gente y le aplicamos y le ponemos y se van a su casa. Y ahora tú me dices que hay todo un control de presión, corazón, entonces me he quedado sorprendido. Lo que pasa es que, como menciono, ¿no? Todos tenemos un nivel bajo de lo que son, o todos estamos predispuestos a estrés oxidativo. Exacto. Todos, y por ende llega a lo que son las enfermedades. Cuando hay un desbalance de este estrés oxidativo, pasa lo que son las enfermedades, da paso a estas enfermedades sistémicas, poniendo un ejemplo de artritis reumatoide, por ejemplo, que es un dolor generalizado inflamatorio en las articulaciones. Nosotros cuando vamos a evaluar este tipo de paciente, le preguntamos cómo está a nivel médico, porque debe ser administrado la vitamina C con supervisión médica, porque ha ocurrido catástrofes de que han, sin una previa evaluación, han administrado vitamina C y han llegado a nuestros hospitales, han llegado con un shock, o han llegado hipotensos, han llegado muy mal. Ojo, escuchen lo que dice la doctora Luz Sotelo. ¿Dónde los encontramos? Nosotros estamos ubicados en Miraflores, en calle Shell 343, interior 403. ¿Y en las redes sociales cómo nos encontramos? En las redes sociales estamos como Consultorio del Dolor y Cuidados Paliativos, Apóstol Santiago. Ahí en la página encuentran todos nuestros servicios que ofrecemos, testimonios reales de pacientes que han sido atendidos por nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Luz Sotelo, por haber estado con nosotros y a los amigos del Consultorio del Dolor y Cuidados Paliativos Apóstol Santiago por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Regresamos, no se muevan.